57 minutos, Dios. Diga usted, buenas tardes. Buena, buena. Eso es una cantinflada del director del metro. Otra cosita. Miren, esta mañana yo llamé al programa del Sol porque se está dando una situación en la Miguel Ángel Moncluz que de este a oeste no te dejan entrar de 2:30 a 3:00 de la tarde y no es por el colegio. Ya yo me parqué y no es por el colegio. Es un maldito funcionario, un hijo de puta. Buenas tardes, vamos a indagar. Buenas tardes. Diga usted. Señor, ni con el presidente. Diga usted. Eso no. Diga usted. Gracias. Yo he hablado del cantinfleo de Ingeniero Carrasco, pero la persona que me antecedió se me fue adelante ahora. Qué pena que en ningún momento el ingeniero, con todo respeto, le haya respondido una pregunta tan sencilla y elemental sobre si hay o no hay tarjeta. Y lo segundo, ¿a dónde fueron a parar las 100 o los 100 autobuses o guagua que había disponible para la ruta de alimentación? ¿A dónde fueron a parar y quién lo usó? Sí, están en OMSA. Buenas tardes. Sí, estaban bueno. Dañando y fueron integradas sí. A OMSA. Hello. Porque los dueños de transporte no permiten ruta alimentadora estatal. Buenas tardes. Dígame. Sí, buenas. ¿Cómo están? Adelante, sí. Valor. Le escuchamos. Sí. Adelante. Yo llamé ayer para que me dieran el número de la institución que se encarga de los animales. Y Aniberta me dijo que Fadela. Sí, Fadela lo hace, pero en calidad de ser una institución sin fines de lucro, una ONG, es privado, de manera voluntaria. Pero de manera... yo llamé ayer y no han ido. Bueno, no hay otra institución que sea... Formalmente debiera ser el Ayuntamiento del Distrito Nacional... Sí. Como entidad responsable de la vida del municipio, pero ese yo sé que no funciona. Insista, buenas tardes. Solo le digo que insista. Sí, buenas. Sí, el incumbente del metro debió ser un poco más profesional y evadir menos la pregunta. Y aclararle al país por qué no se consigue la tarjeta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué tú no quieres explicar? Buenas tardes. Animales, diga usted, adelante. Este país está vendido con ese director de metro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga usted. Hola. Bueno, sin JLP, como dice Alvarito, en la feria yo estoy acostumbrado a tomar el metro. Yo siempre encuentro tarjeta recargable. O sea que. Okay. ¿Usted recarga la que tiene o siempre usted compra una nueva para recargar? Yo últimamente compré una nueva porque la otra se la regalé a un tío mío que la necesitaba y tuve que comprar una y encontré en la feria. En el centro okay. Cero. Buenas ¿hace tardes. ¿Hace qué tiempo? Bueno. Y buenas tuve tardes. Que comprar una y encontré en la feria. Buenas okay. Tardes. Baje el radio, por fin. Buenas tardes. Buenas. Diga usted. Hola. Adelante. Con Wendy de este lado. Sí, adelante. Hola, Wendy. Hola, Yolanda y Belka, cosas bellas, las dos. Adelante. Ahí adelante, le escuchamos. Es para yo mandarle un saludo a la licenciada Mari Concepción, obra pública. En serio. Venga la próxima. ¿Ya candidata qué? No, ¿a quién le debe? Venga la próxima, con todo respeto, el señor Leonel Cantinflas de Carrasco, ¿verdad? Eso está como el anuncio aquel, yo me fui, pero no me fui. Cambio y fuera. Pero volví.